Aquí otra vez, y aunque ya estamos subiendo las cositas para arriba, ya nos estamos acoplando en la casa, tenemos que sacar ropita y la ropita de la moto porque tenemos que hacer la maleta porque nos vamos a Cheste. Hoy es miércoles 14 y ayer fue martes 13. Mi día ha empezado fatal, la verdad. Y entre otras cosas, bueno, la bebé se me ha hecho pipí, la he vuelto a cambiar, se me ha hecho pipí encima del colchón por segunda vez, lo he vuelto a cambiar, bueno, bajo las escaleras y... ¡Tachán! ¿Podéis ver cómo se me ha quedado la pantalla? ¿Eh? Mirad cómo mola. Y mira que llevo el cristal. Pero es que, ¿veis? No llega hasta el pico. Y entonces, mirad la que hemos liado. La de San Pedrín. Mira. Si lo enchufo, ¿se ve? No, no se ve. Se ve peor. Bueno, pues ya habéis visto. Las 12:30 de 14. Fatal, tío. Pero... es que así se va a quedar hasta final de Navidad, por lo menos. Porque ahora, con todos los gastos... a ver, ¿qué hacemos? Menos mal que la pantalla va, que solo ha sido el cristal, porque si no ya... al final me vais a hacer que sea supersticiosa. Yo voy al revés. En vez del día de la superstición, que es martes 13, a mí me pasan las cosas el día 14. O sea, el día de después. Pero bueno. Voy que acaban de tocar, a ver qué me han traído. Mirad qué me han traído. ¡Tachán! Ariel, únete a la revolución de la colada. Ariel y Leonor, desde luego, que la caja ya huele súper bien, ¿eh? Bueno, esto es lo que hay que hacer. Y estas son las perlitas. Huele súper bien, ¿eh? Os lo puedo dar. ¡Ay, mirad! Y tenemos muestras. Muestras, muestras. Y Ariel 3 en 1. Vamos a probarlo en la colada y a ver qué solución nos da. Y es que pone, apriétalo y huélelo, disfrútalo. Por eso yo decía, si es que huele nada más abrirlo, claro, si es que está abierto, para olerlo. Os voy a enseñar solo un trocito de lo que hemos estado pasando todos estos meses, ¿eh? Mirar cómo dejan los obreros mi barbacoa para que ahora yo, después de estar limpiando ahí dentro, venga y les limpie a ellos, ¿sabes? Sus migas de pan. Bueno, ya podéis ver ahí detrás, ¿vale? Está el que se hace el bocadillo aquí y te deja el cuchillo, las migas, el salchichón ahí, lo de la mortadela sin guardar en la nevera, todo por aquí. Y está... los que lo hacen aquí, que también, pues te dejan todas las migas, el zumo, el salchichón aquí fuera, más migas, no sé si podéis ver, más migas, lo del pan, la botella del agua, o sea, todo, para que ahora tú vengas y antes de hacer la comida te pongas a recoger, ¿eh? O sea, no hay un obrero que sea limpio, ¿eh? Pero tío, yo lo entiendo, ¿vale? No me tienes que limpiar la barbacoa, ya la limpio yo. Pero recogerte las migas tampoco, tío. O sea, es que sois la hostia bendita. Así que nada, voy a recoger y voy a hacer la comida. Esto es para que veáis, pues un poquito de cómo lo hemos estado pasando de bien aquí todo el verano. Y encima con los nenes aquí y todos aquí en comuna, ¿sabes? Que lo que no hacía uno hacía otro, y lo que no, los de fuera y lo que no. O sea, he estado al punto del desquicio.
Y bueno, como ayer hice lomo con patatas y verdurita y me sobró un tupper, pues hoy voy a poner esto y un poquito de arroz blanco. Voy a cortar el lomo a taquitos pequeños con la verdurita, un poquito de arroz blanco y ya tenemos comida para hoy. Nada, comer y descansar un poquito y nos vamos a por los peques. Que hoy estoy de verdad, ¿eh? Cansadísima, muy cansada. O sea, el arrastre de la semana lo voy notando. Pues no, se queda mi cookie a comer, así que voy a hacer pasta con tomate y atún o algo que encuentre por aquí. Algo rapidito porque sinceramente tengo muchísima hambre y me apetece comer y descansar. Me iba a hacer un bocadillo, o sea que fíjate. Estoy tan rara que no me apetece ni comer, tío. Y comer comida, me apetece guarrear, la verdad. Y yo al agua le pongo laurel, un poquito de orégano, sal, un poquito de margarina. Un poquito de margarina y una pastillita de avecrem y lo dejo hervir. El agua ya está hirviendo, pues yo le pongo los macarrones. Como tal que así, media bolsa. Y ahora vamos a empezar a preparar la salsa. Y es que mi cuñado es como los niños pequeños. Solo le gusta la pasta o con carne picada o con salchichas. Y como yo no sabía que se iba a quedar a comer, pues no he sacado carne picada. Así que, pues con salchichas. Así. Tampoco le gusta ni la cebolla, ni la verdura, ni nada. Entonces, así, tal cual. Le hemos puesto el tomate triturado. Le hemos puesto un poquito de cebolla en polvo que nos quedaba. Y ahora dejar que se haga y pasar los macarrones. Y nada, y de mientras, como ya os he dicho que solo me apetece hacer comer guarradas, pues me voy a poner un vasito de Coca-Cola 00. Bueno, me voy a poner un vasito de Coca-Cola y unas patatas. Y a ver, Telecinco. Yo creía que... Bocata para coco y zumo, que bueno, la botella es de agua, pero le he puesto zumo, galletitas a la alma y leche. Y nos vamos a por ellos enseguida. Bueno, chicas, si quería haceros una consulta, porque no sé si hacer este año lo de los Vlogmas en Navidad, que es todo el mes de diciembre, vlogs a diario de cosas de Navidad. O qué hacer, porque el año pasado la verdad es que iba loca. Así que no sé si este año hacerlo, si no hacerlo, o si hacer vlog más de toda una semana, y así ni tampoco se hacen ni tan cortos ni tan pesados para mí para editar. O qué hacer, ¿vosotras qué pensáis? Escribírmelo en un comentario y... ¿Eso es manera de estudiar, nena? Ah, pues ponte bien.
Venga, Alan, ponte a leer, va. Temible. Vale, espera. Despedimos el blog y nosotros seguimos estudiando. Venga, despídelo. Adiós. 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 Adiós.